y me llama el cocinero. Resita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea con una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entremetí entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay, qué hacemos! ¿Qué hacemos ahora? Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Ay, Jesús! Yo con el bañador, con el bañador y con la paella. ¡Ay, el cocinero! No vea, para Sevilla. Y me... Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Eso. Me mató. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba bonita la paellera, a lo mejor está en el barco eso del petróleo. En el Prestige. En el Petriente. Y ya no otra vez más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. Bueno, cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, tú. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos.